Gracias. Es la palabra que ha sobrevolado hoy el campus de Vera de la Universidad Politécnica de Valencia, gracias a esas casi mil personas que se han comprometido con el desafío verde. Ha sido el reto planteado para optar por un medio de transporte sostenible. Es la iniciativa con la que la UPV se ha sumado esta Semana de la Movilidad Sostenible, que se ha cerrado con el Día Europeo sin Coches. És importantíssim que els centres del, del coneixement, on hi ha també molts, molts estudiants, però també hi ha molts tècnics i molts professionals que treballen en pro de la mobilitat i que tenen molt de, de saber en aquest sentit, eh, se promoguin aquestes activitats. Conseguir, como mínimo, pues, donar una imagen del compromiso de la universidad en, de cara a una movilidad sostenible. Como agradecimiento se han entregado 2.000 globos a quienes han venido andando en bici o en transporte público y se han puesto multas simuladas a quienes han usado el coche. Desde el 2009, la UPV tiene en marcha el Plan Estratégico de Movilidad Sostenible. Hasta el momento, entre la comunidad universitaria, se ha conseguido la reducción del transporte a motor en un 16%, mientras que el uso del transporte público se ha incrementado un 2% y el de la bicicleta un 11%. El alumnado tiene claras sus propuestas para reducir las emisiones de CO2. Y creo que se tendría que incentivar el hecho de que la gente viniera en metro porque las comunicaciones están muy bien o el tema del vale en bici, creo que también se podría fomentar un poco más. Fomentaría muchísimo más el uso que le damos a la energía solar. O sea, yo creo que se puede profundizar mucho más de lo que estamos. Yo creo que lo primero que tendrán que hacer, al menos para gente joven, hacer algún bono o algo que sea un poco más barato. Un poco de precios más asequibles del transporte público, porque últimamente está bastante carillo. Y bueno, hacer como días como hoy, que por ejemplo el transporte público está gratis, pues eso ayuda. Ha recibido globos hasta quien no ha podido venir a clase. Eh, tenemos un amigo que, hace, que va a clase con nosotras y vamos a llevarse al hospital, porque le hemos dicho que estaban repartiendo globos y nos ha dicho que la ilusión. Ahora solo queda que el desafío verde haya ayudado a cambiar nuestros hábitos de transporte y el día sin coches sea más de uno al año.